Hermano Puertas, ¿cuáles son los requisitos para ser enviado como misionero nacional e internacionalmente? Nacemos pequeños y vamos creciendo. Cuando una persona alcanza madurez espiritual y está dando frutos dignos de un creyente, su pastor lo toma en cuenta y comienza a probarlo cerca, en la misma iglesia, en la misma ciudad, en el barrio y luego en los caseríos. Y si la persona mantiene su integridad y da frutos de arrepentimiento, es como en la escuela. Tú vas promoviéndote hasta que llegas a bachiller, profesional, universitario, pero vas poco a poco. El asunto no es de la noche a la mañana, es poco a poco. Con tu paciencia ganarás tu alma.